La magia de los videojuegos va más allá del entretenimiento. Son una herramienta poderosa que tiene una ventaja sin paralelo con respecto a los demás medios: la interacción inmediata o casi inmediata del jugador con la experiencia. Esta bondad genera empatía por parte del usuario hacia todo lo que esté pasando a él o los personajes que estén en pantalla. A sabiendas de esto, varios desarrolladores han creado diversos títulos que tratan de expresar ideas interesantes, conceptos poco explorados, o dar a conocer enfermedades y problemas de nuestra sociedad, ya sea de manera textual o metafórica a lo largo de la aventura. Ya saben a qué juegos me refiero, cosas como This War of Mine, Gone Home, Gris, Abzu, Hellblade, Senua's Sacrifice y muchos otros. Estas mismas miras las comparte uno de los más recientes exclusivos del PlayStation 4, Concrete Genie, el cual intenta de manera colorida traer al frente un problema muy común. Nosotros nos pondremos en los zapatos de Ash, un joven que le encanta dibujar en su lugar favorito de todo el mundo, el puerto de Denska, una zona que alguna vez fue hermosa y llena de actividad, pero que después de un accidente con un buque cisterna, se ha convertido en una ciudad fantasma donde solo habitan el antes mencionado Ash y la pandilla de jóvenes malandros que usan el embarcadero como un patio personal para hacer destrozos. Por si esto no fuera poco, este grupito de inútiles se la pasan acosando a nuestro protagonista, molestándolo y demeritando sus gustos siempre que pueden. En uno de sus varios altercados, los bullies destrozan el libro de bocetos de Ash y lo meten en contra de su voluntad al tranvía averiado del lugar, el cual lo lleva al faro. Por fortuna para nuestro héroe, aquí es donde se encuentra a Luna, una creación de él que ha cobrado vida y que le tiene una tarea: traer de vuelta la luz al lugar y así iniciar su restauración. Para lograrlo, Luna le otorga un pincel mágico con el que puede no solo pintar las paredes a su voluntad, sino traer a la vida las viejas creaciones que Ash había pintado en el piso de Denska cuando era niño, los llamados Genies, que no solo serán sus amigos incondicionales, sino que le ayudarán en su misión por regresar al puerto a su vieja gloria. Armados con nuestro enorme pincel, nos aventuramos nuevamente al embarcadero donde reside el gameplay principal, que es prender todas las luces del lugar con la magia de la pintura. Al inicio la cosa será muy sencilla, solo tendremos que apuntar a donde querramos dibujar y todo alrededor cobrará vida, pero conforme vamos avanzando en la experiencia, nos iremos encontrando diversos obstáculos que no nos permitirán avanzar. El primero de estos son los holgazanes que atosigan al protagonista. Estos tipos constantemente te perseguirán cuando te vean, así que es necesario darles la vuelta siempre que se pueda, ya sea tomando rutas alternas, escalando algún edificio para perderles el rastro, o creando distracciones para que los jóvenes se muevan y así tú puedas continuar con tu misión. Concrete Genie tiene mecánicas de sigilo muy ligeras, que sirven para que puedas observar la situación y formular un plan, y no para que ataques de manera frontal a tus oponentes. Los demás contratiempos que nos encontraremos son más bien ambientales, ya que aparte de ser un juego de aventura, este título en su mayoría es un puzzler, donde será necesario idear una solución creativa para poder seguir pintarrajeando la ciudad. La mayoría de los acertijos se podrán arreglar con la ayuda de los genies, que vienen en tres sabores diferentes: rojos, que pueden prender fuego a ciertos ítems del escenario; amarillos, que son capaces de usar electricidad para arrancar algún aparato como el control de una puerta; y azules, que soplan re fuerte y pueden mover algún objeto con su poder pulmonar. La idea de usar las habilidades de tus criaturas es interesante, especialmente porque tienes que mantenerlos felices para que te puedan ayudar, y esto se logra pintando lo que ellos deseen, como una montaña, un cielo estrellado, un pastizal con flores, etc. Todos estos dibujos que los genios te piden son creaciones anteriores de Ash, pero debido a que los bullies rompieron su cuaderno de bocetos, deberás buscar estos dibujos a lo largo de Denska, para así complacer a tus amigos de dos dimensiones. Además, hay otra ventaja de mantener contentos a los genies, ya que al estar en un estado de enamoramiento total,
te regalarán Super Pintura, con la cual podrás limpiar el cochambre pegajoso que no permite que ningún barniz se le pegue. Como ya dije, esto es interesante y hasta cierto punto tierno, pero siendo sinceros, las habilidades de tus amigos son bastante limitadas, así que los acertijos son muy sencillos. No serán un reto más que para los niños más pequeños. Más adelante en la aventura, habrá algunos cambios de gameplay que convierten al título en uno más de acción, pero no me gustaría entrar en muchos detalles para no arruinar la sorpresa. A pesar de esto, me temo que para continuar la reseña me es imposible no spoilear ciertos temas de la historia, así que si no quieren arruinarse nada, los invito a saltarse al minuto que están viendo en su pantalla. Por varias palabras que he usado a lo largo de la reseña, seguramente ya se estarán dando una idea del tema central de Concrete Genie, pues a pesar de estar lleno de criaturas mágicas, el concepto central es sobre abuso y acoso, específicamente bullying. La idea es muy sencilla. A lo largo de la travesía, Ash no solo mejorará el puerto de Denska, sino que conocerá un poco más de sus bullies gracias al poder del pincel mágico que le permite ver el pasado de las personas siempre y cuando entre en contacto con ellas. De esta forma, damos un pequeño vistazo a la vida de los demás niños y cómo sus malas experiencias los han llevado a enojarse y obviamente atacar a los demás a su alrededor. El mensaje no es malo de ninguna forma, sí logra captar la atención y hace mucho hincapié en que lo mejor es ayudar a la gente en vez de odiarlos. Es un buen trabajo, pero le falta fuerza. Es muy hollywoodense, donde todo queda bonito y arreglado con un moño. Las cosas no son sencillas en estos temas, y, a mi parecer, la historia le da la vuelta para los momentos finales, quitando impacto. Me hubiera gustado más que la naturaleza mágica de la trama fuera disminuyendo poco a poco, para así darle un cierre más natural a los abusadores y al abusado, y no un clásico cliché que hemos visto en muchas series y películas a lo largo de los años. Hasta aquí los spoilers. Gráficamente, el juego es muy sencillo, hasta podría decir que gris, pero es para que tus dibujos y las criaturas que habitan en él resalten con mayor vividez. El contraste de Denska con las creaciones de Ash es hasta cegador, lo cual le da un estilo único a la experiencia. Por su parte, el apartado sonoro funciona bien. La música es serena la mayor parte del tiempo, lo cual va acorde con la naturaleza creativa del título. Las actuaciones de voz son adecuadas y los rugidos de los genios son variados, con un aire mágico. Algo interesante es que este título trae doblaje a español latinoamericano, al cual puedes acceder desde un menú dentro del juego. Pero para poder poner lo demás en nuestra lengua, es decir, subtítulos e interfaz, hay que cambiar el idioma de la consola. Es un arreglo muy extraño. Concrete Genie es un título interesante y con un mensaje positivo. Personalmente lo sentí algo sencillo, tanto en sus mecánicas como en el desenlace de su historia, pero aún así hay pocos juegos que tratan de explorar estas ideas de forma creativa. Si te interesa, no es un título caro, solo $30, aunque ten en cuenta que tampoco es muy largo, puesto que dura entre 3 a 5 horas, un poco más si quieres encontrar todos los coleccionables. Este tipo de propuestas me gustan, porque usan todo el poder de los juegos para su beneficio, aunque quizás, en esta ocasión, se ha quedado un poco corto. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. De igual forma, los invitamos a darse una vuelta por nuestra tienda Inkichink, que está llena de parafernalia cargada de gordeo. Nuevamente, agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de octubre, entre los cuales se encuentran Guillermo Pérez, Víctor Turriza, Carlos Andrés Barroso, Isaac BR, David Don Juan Martínez, Axel Arce, Snow Proto, Miguel Camilo, Pollo Struz, Italo Toro Sepúlveda, Luis Sandoval, El Oso Chambeador, Rodrigo Puga, Jaime Yaxé Almazán Pardo, Chinchunchan, ZXXZ, Gerardo MS, Sebastián González y Daniel Carrasco. Muchas gracias, banda, nos vemos a la próxima.